Franco Petroli, el arquero sensación de esta Copa de la Liga de solo 25 años, llegó a Godoy Cruz a inicios de este año, el mes pasado nada más, luego de la salida del ruso Rodríguez hacia Argentinos Juniors. Pese a que nunca había atajado hasta este comienzo de la Copa de la Liga en un partido oficial en la Primera División, sí lo hizo en la Primera Nacional con Estudiantes de Río Cuarto. Su arranque no pudo haber sido de la mejor manera. Lleva 6 vallas invictas en sus primeros 6 partidos, justamente defendiendo la camiseta del Tomba. Con esta increíble racha, el arquero convirtió a Godoy Cruz en el 6º equipo en la historia del fútbol argentino en llegar a la 7ª fecha de un torneo de la máxima categoría sin recibir ni un solo tanto en contra. Esto solo lo habían conseguido Boca en 1926 y en 2019, Independiente también en el año 1926, Racing en 1966 y Vélez en 1993. Ahora Petroli y el Tomba se sumaron a este impresionante listado. Claro, el arquero buscó nuevos rumbos porque en River estaba muy tapado. Primero con Armani como arquero principal y titular y luego con Centurión, que hoy por hoy es el segundo arquero.